¿Quién soy? Lo siento, señor Hancock, estará listo esta tarde. Nos van a pillar. ¡Para! ¡Annie! ¡Annie! Ven. Hola, Ben. ¿Qué hay, Joe? ¿Has dado de comer a los caballos? No, he estado liado con el camión. ¡Annie! ¡Annie Hancock! ¿Dónde estás? ¿Aquí? Ahí está mi pequeñina. Ya no soy tu pequeñina, papá. No, cariño. Siempre serás mi pequeñina. ¿La has encontrado? Sí. ¿Y los chicos? ¡Yo! ¡Ven! Quiero que sepáis que hemos alcanzado la cuota. Justito, pero con eso es suficiente. Gracias, chicos. Buen trabajo. Gracias, señor. Annie, ve a arreglarte. Vas a llegar tarde al baile. Luego os veo. Y nos vemos. Me encanta esta canción. ¿No te vas a echar atrás? No, pero pienso en mis padres. Tenemos que irnos ya. Vale, te espero fuera. Vale. Joe, necesito que me hagas un favor. Sí, lo que sea. Dale esto a mi padre dentro de media hora. Puedo creerlo. Este es mi momento, Cenicienta. Annie, con este anillo, yo te desposo. Ven, con este anillo, yo te desposo. Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Nadie espera nunca. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Lo siento, pero sois demasiado jóvenes para casaros. Papá, no lo entiendes. Solo tienes 18 años. Tu madre se va a disgustar mucho. ¿Qué hay de tus planes? Ni siquiera has empezado la carrera. Pero papá, mi futuro está con Ben. Todavía podemos anular la boda. Señor, tengo trabajo en Nueva York. Es una gran oportunidad para mí. Para los dos. Esperan que llegue dentro de 2 días. Quiero irme con él. Le amo. Quiero mucho a su hija, señor. Entonces querrás lo mejor para ella. Sabes que tengo razón. Vamos, Annie. Coge tus cosas. Ven. Lo entiendo. Tal vez necesitéis tiempo los dos. Con más claridad y razonar. Te enviaré los papeles de la anulación. Señor Hancock. Eres un buen chico. Siempre me has caído bien. Espero no haberme equivocado. No se equivoca, señor. Algún día se lo demostraré. ¿Qué pasa? Has vuelto a hacerlo. ¿El qué? Vaya, lo siento, perdona. Es que no tiene sentido llevar puesto algo tan bonito en la granja todo el día.
Para mí es importante. Está bien. Te propongo un trato. No me pondré tan pesado si fijamos una fecha. Lo haremos. Lo haremos. Es que tengo que trabajar mucho si quiero esa subvención. ¿Cómo quieres que revolucione el trabajo en la granja y busque vestido de novia a la vez? Ponte un mono. No me importa. Llevamos prometidos casi 2 años. Ya, pero tenía que graduarme en la universidad. Y luego la plantación, la cosecha y cuidar de tu madre. Siempre va a haber algo. Annie, formamos un buen equipo. Está bien. Vamos a hacerlo. ¿En serio? Sí, sí. ¡Bien! Vale, 1 mes a partir de hoy, después de la cosecha. Está bien. Otoño es mi estación preferida. Annie. Hola. Ha llegado esto para ti. Debe de ser lo de la subvención. Cruzad los dedos. ¿Buenas noticias? La fundación solicita más información sobre mi estudio. No lo uses como excusa para posponer la boda. ¿Por fin habéis fijado una fecha? Después de la cosecha. Oh, ¡enhorabuena! Gracias. Annie, tu padre estaría muy orgulloso. Sé lo mucho que deseaba acompañarte al altar. Lo sé, mamá. Le echo mucho de menos. ¿Tenemos boda? Sí. ¿Está todo bien? Sí. Sí, claro, todo está bien. Ya se está echando atrás. Ah, no, para nada. No te vas a librar de mí. Voy un momento a casa a coger una cosa. ¿Divorcio? No puede ser. El matrimonio fue anulado. Anthony McAllister. McAllister. Hola, Anthony McAllister. Sí, de acuerdo. No, déjelo, volveré a llamar. No puede ser verdad. ¿Qué no puede ser verdad? ¿Dónde está Joe? Fuera, ¿por qué? Ven aquí. Papá rellenó los papeles de mi anulación, ¿verdad? Claro que sí. Pues mira esto. ¿Divorcio? No tiene sentido. Ya, pero tengo que presentarme ante un tribunal de Nueva York con Ben. Pasado mañana o incurriré en desacato. ¿Qué le digo ahora a Joe? Nunca tuve valor para contarle que Ben y yo nos casamos. Se va a disgustar muchísimo. Pues dile que tienes que asistir a una reunión con la fundación. Seguro que esto simplemente será un error. Bueno, voy a hacer una reserva. Al menos vas a conocer Nueva York. Gracias. Bueno, ya no estamos en Iowa. Oh, perdone. Por fin parece que se encarrila la boda. Y creedme, no ha sido fácil. Me quedé muerta con el diseño floral que François hizo para mí. Le dije verde Chartreuse, no verde Lima. Y encima se ofende. Pero por otro lado, os va a encantar mi nuevo arquitecto. Pobrecito el novio, ¿eh? Thank you.
Disculpe, vengo... Perdone. No pasa nada. ¿Puedo ayudarla en algo? Sí, busco a Anthony McAllister. Al fondo del pasillo, primero a la derecha. Gracias. No tire la puerta abajo, no creo que esté. ¿Sabe cuándo volverá? Ni idea. ¿Ani? ¿Ven? No sé qué decir. ¿Qué tal? Hola. Sí, claro. Hola. Hola. Vaya, estás estupenda. Sí, tú también. Gracias. Entonces... Busco a tu abogado. ¿Trabajas aquí? Sí, sí, trabajo aquí. Bien, yo tengo que saber qué está pasando. Sí, sí, ven. Podemos hablar y, no sé, intentaré contactar con Tony. Bien. Dame esto. Gracias. Tu jefe tiene un buen despacho. Estará encantado de oírte decir eso. ¿Es majo? Tiene sus días buenos y malos. Este va a ser de los buenos. Buzón de voz. Tony, soy Ben. Llámame, ¿vale? No entiendo lo que está pasando. ¿Tenemos que divorciarnos? Lo veo difícil si no estamos casados. ¿No has leído en la nota? No había nota, solo unos documentos muy intimidatorios. Le dije a Tony que incluyera una nota. Deja que te explique. Disculpe, señor Lawson. Tiene que salir ya por esa cita. Enseguida voy, Tracy. Gracias. ¿Este es tu despacho? Vaya. No está mal para un bracero, ¿eh? Mejor que el granero. Hola. He recibido tu mensaje. ¿Tony? ¿Sí? Esta es Annie. Un placer. Tenemos que irnos. Nos esperan. Te pongo al corriente por el camino. Annie, perdona, no tardaré. ¿Dónde te alojas? He venido directamente desde el aeropuerto. Bien. ¿Tracy? Tracy. La señorita Hancock ocupará la suite corporativa. Que la lleve Héctor. Sí. Gracias. No hace falta. No te molestes. Annie, insisto. Un segundo. ¿Tú eres esa Annie? ¿Annabel Hancock? La misma. ¡Wow! No, hay que tenerlo terminado para el 26. No tiene que estar para esa fecha. Olvídate de la letra pequeña. Espera un segundo, por favor. Héctor. Hola. Esta es la señorita Hancock. Es una vieja amiga. Cuide bien de ella. Discúlpame, tengo que ir con Tony. Estamos a punto de cerrar un trato. Pero en cuanto acabemos, hablamos. ¿Puede seguirme? Sí, señor. Adiós, una hora y media. Un hombre ocupado, ¿eh? Sí, señorita. ¿Y disfruta de esta vida tan ajetreada? No creo que tenga tiempo. ¿Vamos solo usted y yo? Así es. Oh, yo conduzco un tractor. No soy mucho de limusinas. ¿Puedo sentarme delante con usted? Será un placer. Bien. Gracias, señor. No hay de qué. Uf, vaya día. Disculpe, tomaremos lo mismo que ella. Gracias. Annie, gracias por tu paciencia. Somos todo tuyos. Estupendo. ¿Podéis decirme qué es esto del divorcio? Porque no estamos casados. El caso es que recientemente he descubierto que vuestro matrimonio nunca fue anulado oficialmente. No hay documento donde conste, en ninguna parte. No sé qué pudo pasar. Igual se perdió en el correo, pero es un problema. Y bien gordo, porque me caso el mes que viene. Bien, genial. Los dos necesitáis que esto se resuelva lo antes posible. ¿Los dos? Yo me caso el sábado. Pensé que lo sabías. No. Bien, por eso lo de la cita ante el tribunal. Técnicamente todavía sois marido y mujer. Esto no es nada bueno. Pero en cuanto el juez oiga el caso, nos dará el divorcio, ¿verdad? ¿Verdad?
¿Por qué Joe le va a dar algo si no podemos casarnos? ¿Es que te vas a casar con Joe? ¿Mi viejo amigo Joe? Sí, con ese. Siempre supe que le gustabas. Y era mutuo. No sé qué habría hecho sin él. Normalmente, cuando se presenta una demanda de divorcio, tarda en hacerse oficial. Pienso agilizarlo alegando circunstancias especiales. Pero es crucial que os presentéis los dos mañana por la mañana para testificar. Bien, de acuerdo. Ha sido un largo día y sé que es un tópico, pero los granjeros nos levantamos con el canto del gallo. No hay muchos gallos en el Upper East Side. Le digo a Héctor que te acerque a la suite corporativa. No, déjalo, me iré a un hotel. Annie, por favor, es lo menos que puedo hacer después de que hayas venido hasta aquí. Estoy demasiado cansada para discutir. Gracias. Deja. El coche está aquí mismo, puedo ir sola. Bien, nos vemos mañana. No llegues tarde a la vista. ¿Sí? Hola, mamá. Annie, hola. Hola, perdona, es muy tarde. No seas tonta. Me moría por hablar contigo. ¿Qué tal Nueva York? ¿Qué tal el problemilla? Se supone que se resuelve mañana en el tribunal. ¿Has visto a Ben? ¿Qué tal todo? Bueno, ha sido un poco raro y violento. Ahora es un inversor de éxito. No sé si habrá cambiado mucho, la verdad. Bueno, han pasado muchos años, cariño. Y considerando cómo acabó todo y demás. Sí. Bueno, ¿y qué tal todo por ahí? Ah, bien, no podía ir mejor, salvo que te echo de menos. Bueno, mira, mamá. Mañana me espera un día complicado. Ya te llamaré, ¿vale? De acuerdo. Le diré a Joe que has llamado. Sí. Vale, te quiero. Adiós. ¿Diga? Sí. Sí, enseguida abajo. Bien, gracias. Hola. ¿Giovanna? Buenos días, mi amor. Oh, qué ganas tengo de transformar esto. Aquí no se puede recibir a nadie. ¿Podemos dejarlo para luego? Tengo que irme a la oficina. ¿No creas que tu mujer se mude a un sitio así? No va conmigo. Con nosotros. Es nuestro. Espera. Quiero que veas estos planos antes de ultimar detalles. Solo tengo un par de minutos. Esa pared va fuera y todo en blanco, con algunos toques de rojo y negro. Despejado, moderno, atrevido. Íbamos a poner colores más cálidos. Y si tiras esa pared, ¿dónde pondremos el baúl antiguo de mi abuela? Ya le buscaremos un sitio. Verás qué amplitud cuando nos deshagamos de ese piano. Creía que eso todavía había que negociarlo. Dijiste que ya no lo tocabas apenas. Y no va acorde con mi visión. Tú hazme caso. El interiorismo no es solo mi trabajo, es mi vocación. Déjame convertir nuestra casa en una obra de arte. Quiero que seas feliz. Lo que haga falta para que así sea. Tengo que irme. ¿Te veo para cenar? En ese nuevo francés, en Madison. Algún día podíamos cenar en casa. Pato a l'orange para llevar. Sí. Hasta luego. Gracias. Buenos días, Héctor. Le traigo una sorpresa. Oh, vaya, gracias, Annie. Oh, ¿puedo llamarla Annie? ¿Cómo me va a llamar si no? Atenta, considerada.
Me vale. Sí, es un apartamento muy elegante, un poco frío para mi gusto, pero... Espero que haya dormido bien. Me desperté al amanecer. No puedo evitarlo, lo llevo en los genes. Además, con los bocinazos y las sirenas... No tenemos mucho de eso en Iowa. Le voy a ser sincera, Héctor. No he pegado ojo. Estaba muy nerviosa por lo de hoy. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, pregunte. ¿Cuánto hace que trabaja para Ben? Desde que era ejecutivo junior. Y siempre vi en él algo muy especial. Era amable, educado. Era completamente diferente a los jóvenes privilegiados que eran sus rivales. Y trabajaba más que ningún otro. Era como si persiguiera un sueño. Y parece que al final su sueño se cumplió. Sí, ojalá fuera más feliz. ¿Estás bien? Sí, lista para proceder. Bien, pues vamos allá. Todos en pie. Señor McAllister, ¿tan pronto de vuelta a mi sala? Sí, señoría. Pero me habían dicho que presidiría el juez Norton. Le ha surgido algo. Confórmese conmigo. Esto no debería llevarle mucho tiempo. Esperemos que no. Proceda. Hace 15 años, Benjamin Lawson y Annabel Hancock contrajeron matrimonio. Ese matrimonio fue anulado, o eso creíamos. ¿Y por qué esa confusión? Se enviaron los documentos de la anulación, pero no hay constancia de que se completaran los trámites. Descubrí este hecho redactando su prenupcial. El señor Lawson tiene que estar legalmente divorciado, porque se casa este sábado. ¿Este sábado? Sí, señoría. Voy a alegar circunstancias especiales y a solicitar que les conceda un divorcio express. ¿Sabe lo que pasaría si ayudara a todo procurador con la misma petición? Tengo que oír a la pareja. ¿Cómo ocurrió esto? La señorita Hancock y yo nos fugamos, pero su padre consideró que éramos muy jóvenes. ¿Cómo de jóvenes? Annie tenía 18, yo 19. ¿Ambos mayores de edad? ¿Por qué accedieron? Yo no quería la anulación, estábamos muy enamorados. Pero hice lo que creí que era mejor para Annie. Y a regañadientes firmé los papeles. ¿Y después qué? No sé más. Después el señor McAllister detectó el problema. ¿Y fue esa la última vez que se vieron? No nos hemos visto en 15 años. Cuando me fui de Iowa, ella cortó toda comunicación. ¿Qué? ¿Fuiste tú el que subió a aquel autobús? Señoría, el señor Lawson simplemente solicita poder casarse el sábado, como tiene previsto. Capté el mensaje cuando no apareciste en la parada del autobús. Señor McAllister, un poco de orden. Lo siento. Tenía una buena razón, pero no te importaba, ni siquiera averiguaste por qué no fui. Esperé todo el tiempo que pude. Te escribí cartas. Te llamé. Jamás me llamó. ¿Por qué mientes si nada de esto importa ya? Señoría, no estoy mintiendo. Oh, no puedo más con esto, lo siento. Annie, no. ¿Qué está pasando, Annie, no. Letrado? Ven. Annie. Ven. Revisaré esas circunstancias especiales y usted y sus díscolos clientes volverán aquí el lunes por la mañana, a las 10. Señoría, el lunes será tarde. Se levanta la sesión. Señoría, el señor Lawson tiene que casarse el sábado. Ese no es mi problema. No, me doy cuenta, es... Está claro que es mi problema, está bien. Annie. Me subí al autobús porque no apareciste. Ni siquiera para despedirte. Porque a papá le dio un infarto aquel día. Fue el primero de muchos y no podía dejarle y no podía dejar a mi madre. Lo siento mucho. No tenía ni idea. No. Volvió a ser el mismo.
Aquel gran hombre, de repente no podía hacer nada. ¿Por qué no respondiste a mis cartas? Ni me devolviste las llamadas. Nunca recibí ninguna carta. ¿Intentaste contactarme? ¿De verdad no tenías ni idea? Papá. Solo intentaba protegerte. Debía habérmelo dicho. Psst, chicos. Chicos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ben? Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces tú aquí? Pasé por tu oficina después de ver al arquitecto. ¿Y adivina qué? Que no estabas. Te miré la agenda y decía solo tribunal, nada de una chica guapa. Esta no es una chica guapa. Yo creo que es bastante guapa. No. Annie es mi cliente. Son viejos amigos. Me pidió que la ayudara con un problemilla. ¿Me he perdido algo? Lo han pospuesto. Luego me encargo. No nos han presentado. Soy la prometida de Ben, Giovanna Jorgensen. Oh, Annie Hancock. Nos conocemos de hace tiempo. De Iowa. Trabajábamos en la granja. Juntos. Es la primera vez que Annie viene a Nueva York. Sí. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Nos han aplazado la vista hasta el lunes. ¿El lunes? Sí. Bueno, disfruta de la gran manzana. Te veo luego, amor. Me voy a comer con un cliente. Giovanna diseña interiores. Oh, encantada de conocerte. Igualmente. Nos casamos el sábado. ¿Por qué no podemos volver antes? Tenemos 4 días para arreglar esto. La juez tiene un montón de casos y salir corriendo no ha ayudado mucho. ¿Y qué vamos a hacer? Tengo un plan. Os casáis como estaba previsto. Giovanna firmará un certificado de matrimonio falso. Y aunque no estaréis legalmente casados hasta que la jueza agite su martillo mágico el lunes, luego doy el cambiazo a los papeles y listo. No sé, Tony. Ben, solo tengo que mover unos papeles, ¿vale? Giovanna no tiene por qué cancelar su boda. Es el evento social de la temporada. ¿Tú qué opinas, Annie? Yo tengo que volver ya a casa. Tengo mucho encima. No te puedes casar hasta que esto se resuelva. La juez quiere que nos presentemos todos el lunes. ¿Qué más te da un par de días más? ¿No? Está bien. Pero yo tengo que trabajar. Estoy haciendo una tesis sobre la acidez del suelo. Qué emocionante. ¿Tendrás un despacho, un ordenador, lo que necesites? Tendrás un despacho, un ordenador, lo que necesites. Puede que una planta. Oh, estás en tu casa. Vamos a comer, me muero de hambre. Vamos, Ben. Según nuestro analista, el sector entero está caliente. Hola, Tracy me ha dicho que queríais verme. Sí, normalmente no tenemos una granjera al fondo del pasillo. Quiero comprar la corporación Fertilizante Skin. Y tiene que ser pronto, porque está a punto de pegar un subidón. No entiendo ni papa de acciones. ¿Pero? Entiendo de fertilizantes, y esa marca es muy pobre en minerales, y con el tiempo agota el suelo por completo. Pero nuestro equipo ha hecho un montón de estudios. Y yo soy licenciada en química agrícola con un máster en biotecnología, con todos mis respetos. Fertilizantes que no es una buena apuesta. Está bien. Fue idea tuya preguntarle. ¿Es todo? Sí, eso es todo, gracias. Gracioso. Muy gracioso. ¡Annie! Tenías razón. Kim ha caído $6. Nos has ahorrado mucho dinero. Fue idea mía preguntarle. Es fantástico. Y por eso te debemos una cena de primera en la ciudad de Nueva York. Esta noche invito yo. Oh, no es necesario. Giovanna y yo ya tenemos planes. Estupendo, pues vamos todos. Perfecto, nos vemos esta noche. Enhorabuena. No sabes lo afortunado que soy de que tengas ese título. Salud. Salud. ¿Qué título es ese?
Voy a sacarme el doctorado. Muchos estudios para llevar una granja. Llevar una granja es un trabajo duro. Ben y yo se lo oíamos a mi padre continuamente. Tengo buenas noticias. Ya tenemos el recuento para la boda. Solo 406. Dijiste que serían 350. Es el evento social del año. Vaya, 406 invitados. Eso es más que toda la población de Granby. Como si yo y yo invitáramos a todo el pueblo a nuestra boda. ¿Te vas a casar? ¿Es que no te lo había dicho? No, Ben, eso lo has omitido. ¿Cuándo es la boda, Annie? Pues como dentro de 4 semanas. Y aún no tengo ni el vestido. ¿En serio? Yo he peinado toda la ciudad para encontrar el vestido perfecto. Sé exactamente dónde llevarte. Giovanna, creo que ya tienes bastante con nuestra boda. Puedo emplear unas horas en tu antigua amiga. Y me lo cuentas todo sobre el Ben adolescente y sus días idílicos en la granja. Oh, no, no quisiera abusar. Pásate por mi oficina mañana y te llevo de compras. Solo las chicas, lo pasaremos bien. Genial. Oh. Hola, Joe. Hola, Annie. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal todo por ahí? Bueno, el tractor renquea un poco, pero le diré a Ed que lo mire. Tu madre y yo ya hemos enviado las preinvitaciones. Eso es estupendo. ¿Cuándo calculas que volverás? Debería saber algo más este lunes que viene. Esto no es lo mismo sin ti. Tu madre está aquí. Pongo el altavoz. ¿Vale? Annie, cielo, te echamos de menos. Hola, mamá. Y yo, bueno, oye, tengo que dejaros. Os llamo mañana, ¿vale? Vale, cariño, suerte. Gracias, adiós. Adiós. Dile a François que es daltónico. Esas rosas eran fucsia. Y no me gustan las sillas del banquete. Dile a Sergio que las cambie. Sí, ya sé que eran 430 sillas. Y sí, para el sábado. Gracias. Necesita algo mucho más sencillo. Demasiado tul. Pero es muy bonito. Lo sabrás cuando sea el tuyo. La línea marfil acampanada. Mira, Giovanna, te agradezco mucho tu ayuda, pero esto me está agobiando un poco. Tal vez debería buscar yo algo en Granby. No, si puedo evitarlo. Iowa no es precisamente la capital mundial de la moda. Tú no te vas de Nueva York sin tu vestido de novia. Vuelve ahora mismo a ese probador. Una solo se casa una vez, ¿no? Sí. Y todo empieza por el vestido. El vestido dicta la impresión, la temática de la boda entera. Supongo. Cuéntamelo todo de tu novio. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cuánto lleváis juntos? Joe es... es un hombre sólido. Es nuestro brazo derecho en la granja desde... bueno... de toda la vida. Se podría decir que hemos crecido juntos. No puedo creer que lleves una granja. Cuando murió mi padre me hice cargo. Pero no habría podido sin mi madre y yo. Es un... un hombre muy leal. Eso es lo que más me gusta de Ben. Lo sincero y lo leal que es. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. ¿Cómo vas ahí dentro? No. No.
quieres. En cuanto te lo ajusten, te lo enviamos. Joe es un hombre muy afortunado. Gracias. Creo que Walker nos toma el pelo. ¿Hola? ¿Tierra a Ben? Oh, perdona, Walker. Estaba pensando en Giovanna y Annie. Me pregunto cómo les irá. ¿Por eso estás tan distraído? Sí. Mi futura esposa está ayudando a mi otra esposa a elegir un vestido de novia para casarse con un tío que no sabe que ha estado casada conmigo. Oh, qué red tan enmarañada tejemos. Cuento contigo para que la destejas el lunes. ¿Acaso soy un novato? Pues claro, tranquilo. Va a ser divertido. Annie. Hola, estábamos hablando de vosotras. ¿Cómo ha ido la expedición de compras? Ya tengo vestido. Eso es estupendo. Sí, Giovanna estaba decidida a encontrarme el perfecto y así ha sido. ¿Entonces ha ido todo bien? Sí, Ben, es encantadora. Me incomoda un poco que no sepa lo nuestro, ni la estratagema sobre el certificado falso. Sí, te entiendo. Pero pronto todo esto habrá acabado y no habrá más secretos en el baúl. Sí. Está muy entusiasmada con la boda. Giovanna. Hola, mi amor. ¿Te importa que te llame luego? Acaba de llegar mi prometida. Sí, sí. La granjera fashionista. Voy a tener que sorprenderte más a menudo. ¿A qué ha venido eso? No puede un hombre besar a su prometida. Me piro, tortolitos. Tengo mucho que hacer. Gracias por molestarte tanto por Annie. Otro de tus maravillosos detalles. ¿Cómo ha ido todo? Hemos encontrado el vestido perfecto y me he enterado de unas cuantas cosas sobre ella, además. Oh. ¿Cómo qué? Esto y lo otro, cosas de chicas. Pero no vengo por eso. Esa remodelación que hice en Chicago sale en portada de la revista By Design con un reportaje de 8 páginas. ¡Es fantástico! El único problema es que no es absolutamente perfecto aún y sabes cómo soy yo con los detalles. Así que cojo el primer vuelo a Chicago o volveré a tiempo para el ensayo. Espero que no te importe. Claro que no. ¡Annie! ¡Oh! ¿Qué haces tú aquí? Oh, Ben me ha dejado un despacho aquí para trabajar. Oye, escucha, quería darte las gracias por ayudarme a buscar el vestido. Estoy emocionada. Ha sido un placer, de verdad. Espera, se me ocurre una estupenda idea. Ya que estás aquí, ¿por qué no te vienes a ver el ensayo? ¿Y a la boda? ¿Qué? Oh, no. Tonterías, tú y Ben sois amigos de toda la vida, le encantaría. Yo no sé qué decir. Y sí, tengo que irme. Nos vemos en el ensayo. Ah, vale. ¿Pasa algo? Voy a asistir a tu boda. ¿Cómo has dicho? Hola. Acabas de perderte a tu mejor amiga de compras. No, la he visto y ella me ha visto a mí. De hecho, me ha insistido en que vaya al ensayo y a la boda. No tienes por qué hacerlo. Ha sido tan amable que no he podido negarme. Sí, va a ser un poco extraño, pero no pasa nada. Eres una valiente. ¿Pan comido o tarta? 7 pisos y suma y sigue. Oh. Igual no es buena idea. Podré soportarlo. Déjame que te compense. Giovanna tiene que irse a Chicago, así que voy a estar libre un par de días. ¿Qué tal si después del trabajo te enseño mi Nueva York? Sí, sí, llévatela a cenar. Para celebrar el divorcio. Apenas has visto la ciudad. Es absurdo venir a la Gran Manzana sin darle un mordisco. Puede que no vuelvas a venir. ¿Está bien? Vale.
Héctor, permíteme. Vamos a hacer un tour. Usted manda. Es fantástico. Hay muchísima gente en las calles. Debería ser guía turístico. Solo hemos visto Manhattan. Nos quedan 4 distritos más. Ojalá tuviéramos tiempo. Ojalá. ¿Y cómo es que conoces este sitio? Cuando llegué aquí, todo me parecía abrumador, así que buscaba sitios pequeños, sencillos como este, para no sentirme tan forastero. Pues te has adaptado muy bien. Solo soy un chico de campo con traje de diseño. Y con un chofer y más de 400 invitados a tu boda. ¿Por qué no vamos al Uptown? Y te enseño la Quinta Avenida y luego reservamos para cenar. ¿Puedo serte sincera? Dispara. Te agradezco de verdad que me enseñes todas las maravillas que Nueva York tiene que ofrecer, pero... no tienes que impresionarme. No lo hago para impresionarte. Bueno, puede que un poco. Pero es solo porque la vida que estoy viviendo ahora es la que siempre había soñado para nosotros. Bueno, dime tú, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué tal algún sitio donde no me sienta una paleta por no utilizar el cubierto adecuado? Conozco el sitio perfecto. No hacen falta cubiertos. Venga, vamos. Vale. ¿A dónde? Héctor, vamos a Brooklyn. Sí, señor. Me temo que nos hemos perdido. No nos hemos perdido. Yo antes vivía aquí. Cuarto sin ascensor, sin agua caliente. Era lo que podía pagar. Oh, ¿lo ves? Esta es la parte que más me gusta del tour. Quería conocer tu Nueva York. Pues vamos a verlo. Héctor, vaya a comer algo. Luego le llamo. Usted manda. ¿Damos un paseo? Claro. Bien. Aquí fue a donde vine nada más llegar. ¿Sí? Sí. Me encantó. Mi casera, la señora Pederson, me fió el alquiler. Dijo que creía en mí. Pensaba que tenía futuro. Qué razón tenía, ¿eh? ¿Y cómo pasaste de un... cuarto sin ascensor a un ático de lujo? Suerte. Y un poquito de talento. En realidad, todo empezó con tu padre. Tenía problemas con la contabilidad y yo le ayudaba. ¿Ayudabas a mi padre? Él sabía de lo suyo. Pero le costaba ponerlo sobre el papel y el aspecto financiero a mí se me daba bien. Vale, así que... llegas a Nueva York, ¿y entonces qué? Empecé como chico de los recados para un corredor de Wall Street y se dio cuenta de que tenía buen ojo. Y se convirtió en mi mentor. Tengo suerte, me gusta lo que hago, pero...
Trabajo tanto que a veces olvido desacelerar. ¿Tienes hambre? Siempre que no sea algo lujoso. Míralo tú misma. Me encanta la pizza. ¿Sí? Sí. Dos de queso, por favor. Espera y verás. ¿Es la mejor? Mi preferida, sin duda. ¿Tu preferida? Vale. Con diferencia. Gracias. Gracias. Aquí tienes. ¡Yum! Esta es la mejor pizza que vas a comer en tu vida. ¿En serio? Te lo prometo. ¿Está bien? Espera. Así es como lo hacemos en Brooklyn. Oh, vale, hay que doblarla. Ya. Bien. No está buena. No está buenísima. ¿Verdad? Sí. Tienes un ¿qué? Poco de... De... Me he puesto perdida. Cuando pasa eso es que la pizza es buena. Y no hacen falta cubiertos. ¿Y vienes mucho aquí con Giovanna? Esto no es mucho su estilo. ¿Será posible? En mitad de Brooklyn. Pues... Esta es mi zona preferida de la ciudad. ¿Quieres un refresco o...? Sí, necesito un refresco, gracias. Dos refrescos, por favor. Es la mejor pizza del mundo. A veces conviene recordar de dónde vienes. No. No hacía años que no trasnochaba tanto. No matter what, I'll be waiting for you forever. Este es el sitio más bonito de toda la ciudad. Siempre pensé que Nueva York no era más que un montón de rascacielos. Este parque me recuerda muchísimo a Iowa. Sí. No me puedo creer lo enorme que es esta ciudad. Y si lo piensas bien, es muy pequeña en hectáreas de tierra. Tú siempre con tu mentalidad de granjera. Pretendía que fuera un cumplido. Sí, ya me explico que hayas prosperado aquí. Granby era demasiado pequeño para ti. Tenía sus ventajas. Ben, esto ha sido todo perfecto estos últimos dos días. Sí, es verdad. ¿Cenamos esta noche? Hola. Hola. Pasa. Vaya, estás preciosa. Ah, solo una campesina con un vestido de diseño. ¿Touché? Oh, Ben, ¿es una preciosidad? Tenía ganas de que lo vieras. Me ha llevado años llegar hasta aquí. ¿Te gusta? Sí, me gusta, sí. Claro, ¿cómo no me va a gustar? Bueno, Giovanna quiere redecorarlo. Quiere un estilo más minimalista, más moderno. Oh, pues... No sé. A mí me gusta mucho así. Ponte cómoda. Prepara una copa. Muy bien.
¡Wow! Perdona, es que el piano... Por favor, no pares. Seguramente será la última vez que alguien lo toque. Giovanna quiere que me deshaga de él. ¿Por qué? Yo ya no tengo tiempo de tocarlo y no encaja mucho con su visión. Oh, tal vez su visión necesita revisión. Ven a la terraza. Vale, gracias. Siempre me gustó oírte tocar. Salía al porche trasero y cerraba los ojos, embelesado. Por eso papá siempre te andaba buscando. ¡Ven! ¡Vaya! Oye, vamos a brindar por algo. A ver... por nuestro divorcio. ¿Por nuestro divorcio? Ben, esto es... es increíble. Sí lo es. Así que te vas a sacar el doctorado en química agrícola. Sí, sí, bueno, para ganar credibilidad. Estoy haciendo un estudio para eliminar el uso de pesticidas. ¿Ambicioso? Sí, lo sé. Por eso cuesta tanto conseguir la subvención. Lo que estoy haciendo es coger generaciones de maíz y plantarlas en un suelo muy alcalino. Busco una resistente a las plagas y... luego cojo hierbas que son disuasorios naturales y las coloco en la periferia del terreno y así elimino la necesidad de pesticidas químicos. Es fantástico. A mí se me da bien extender cheques. Tal vez podría ayudar. Oh, no, 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 no. No creo que le hiciera mucha gracia, Joe. Ni a mí. ¿Sabes? Quiero hacer esto por mí misma. Ya conseguiré la subvención. ¿Sabes? Te envidio. ¿Por qué? Por tu pasión. Estás haciendo algo de relevancia. Bueno, yo creo que a ti no te va nada mal. Yo solo compro y vendo cosas. A fin de cuentas, es algo bastante vacío. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado en Iowa. Ben, no vayas por ahí. Descubrí que un corazón roto es un gran motivador. Me alegra mucho que hayas vuelto a mi vida. Porque me hace recordar quién soy realmente. O quién quiero ser. Y siento que he sacrificado eso para conseguir todo esto. Oh, Ben, no he vuelto a tu vida. Tú tienes a Giovanna y yo a Joey. En cuanto nos concedan el divorcio, tenemos que seguir adelante. Tal vez nosotros... nos vamos a casar con otras personas. Hemos elegido nuestras vidas. No puede ser. Ben, lo siento. Lo Annie. Siento. Annie. Gracias. Gracias por una noche inolvidable. He pasado un día maravilloso. Annie. Gracias. Annie, espere. Déjeme que la lleve. No hace falta, Héctor. Estoy bien. Por favor, vamos. Venga. ¿Le apetece hablar?
Es todo tan extraño. Imagino que ya sabrá nuestra historia. Sí. Ben suele confiar en mí. Debe de ser una situación complicada para los dos. Sí, ahí está. No tenía por qué ser nada complicada. Yo voy a casarme con Joe, él se va a casar con Giovanna. Fin de la historia. Excepto que al verse, se han removido viejos sentimientos. Sí. Muy viejos. No sé. Ben y yo nos queríamos. Pero eso fue hace mucho y todo esto no es más que nostalgia. Por lo que podía haber sido. Entiendo. No sé, creo que debería volver a casa. Toda esta farsa se me está haciendo muy difícil. ¿Quiere que le dé un consejo? Adelante. ¿Le importa Ben y su felicidad futura? Sí, me importa. Verá, esta farsa es también por su felicidad futura. Por difícil que le resulte, creo que debería seguir adelante con el plan. Tan solo, quédese hasta el lunes. Supongo. Y acabará siendo lo que tenga que ser. Mi padre siempre decía eso. Annie Hancock, me alegro de que se quede. No, ya salgo yo. Héctor, es usted mi mejor amigo en Nueva York. Buenas noches. Buenas noches. No la pierdas, Ben. No debería de haber problema. No sé. Hola. Hola. Llevo todo el día llamándote. Pensaba que habías vuelto a Granby. No, me he quedado. Por el bien de todos. Héctor me ha dicho que habéis hablado. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Por lo que a mí respecta, no veo la hora de que llegue el lunes. Sí, lo entiendo, pero creo que deberíamos hablar de lo que pasó. No pasó nada, ni iba a pasar, así que no tenemos nada de qué hablar. ¡Annie! ¡Hola! ¡Has venido! Vení. ¿Qué tal en Chicago? Gracias por preguntar. Era mi primera portada de revista y gracias a Dios todo salió perfecto. Me alegro. Estás muy guapa. ¿Sí hacen el favor de ocupar sus puestos? Oh, allá voy. Bien. Las señoras, por favor, al inicio del pasillo. Caballeros, ustedes a mi izquierda. Y podemos proceder cuando estén todos listos. Mañana, cuando estén todos los invitados, se pondrán en pie cuando entre la novia. Entonces, la novia y el padre se acercan y él la entrega. Y ven, le coges la mano a Giovanna y os miráis. Y aquí yo diré unas palabras sobre la feliz pareja. Y acto seguido intercambiáis los votos. Annie, con este anillo, yo te desposo. Y finalmente, os declaro marido y mujer. Hola, Joe. Escucha, Annie, malas noticias. Se está acercando una gran tormenta. ¿Es muy serio? Si el río se desborda, podríamos perder la cosecha. Bien, bueno, volveré a casa en cuanto pueda. Bien, de acuerdo. A
Annie, ¿ocurre algo? Sí, bueno, se avecina una tormenta y podrían inundarse los campos. Tengo que volver. ¿Y qué pasa con lo del lunes? No sé, no sé. Ya pensará algo, Tony. Toda la cosecha de mi estudio podría perderse, todo por lo que he trabajado tanto. ¿Y qué hay de tu boda? Intentaré que Joe lo entienda y espero que me perdone por mentirle. Dile a Tony que me envíe los papeles cuando esté todo. Adiós, Ben. Annie. No, por favor, no. El novio a la fuga. ¿Qué os pasa a los dos? ¿A dónde va Annie corriendo? ¿Va todo bien? No, Giovanna, no va bien. Tenemos que hablar. De nada. Novia cancela la boda de la temporada. Oh. Buenos días. Buenos días. Un amanecer precioso, ¿verdad, cariño? Menuda tormenta. Hemos salvado casi toda la cosecha. No hemos hablado de lo que pasó. Porque no pasó nada. Mucho recordar el pasado. Bueno, cuando quieras hablar de lo que no pasó, aquí me tienes. Gracias, mamá. ¿Hay noticias? No. Al comité le cuesta decidirse. No creo que me den la subvención. No te rindas, cielo. Solo intento hacer algo positivo. Y has hecho mucho ya. Evitaste que esta granja se fuera a pique. Apenas alcanzamos nuestra cuota. ¿Sabías que tu padre estuvo a punto de perder esta granja dos veces? ¿Qué? No se desenvolvía bien con la presión. Ni con las cuentas. Se le daba bien la tierra, no los libros. Ben fue una gran ayuda. ¿Tú lo sabías? Pero él no lo sabía. Y me lo guardé para mí. Tu padre era muy orgulloso. Siempre pensé que lo controlaba todo. A todas las niñas les gusta pensar eso de su padre. Ya. Tengo que ponerme a trabajar. No te preocupes. Ya sabes, será lo que tenga que ser. Lo sé, mamá. Como decía siempre papá. ¿Algún conejo que sacar de la chistera? Estoy en ello. Buenos días, señoría. La señorita Hancock. Le dejé muy claro que debían presentarse a esta vista. Verá, señoría, es complicado... Señoría, la señorita Hancock tuvo que volver a Iowa por una emergencia. Si me permites ponerle el caso... No pienso casarme en un futuro próximo. Pero solicito que se agilicen los trámites del divorcio para que Annie pueda casarse con su prometido. Ella se merece ser feliz. A pesar de su sentida súplica en su nombre, no puedo concederles el divorcio en este momento sin oír a la otra parte. Siguiente caso. Pero, señoría... Ya he fallado. Hemos terminado.
Bonito speech. Casi me lo creo. Quiero que Annie sea feliz. Esa parte me la creo. No que quieras que se case con Joe. Brillan las estrellas esta noche. Qué limpio está el cielo después de la tormenta. Annie. Hay algo que quiero decirte. Me alegro mucho de que hayas vuelto. ¿Sabes? Podías haberme dicho que Ben y tú os habíais casado. Lo siento. Es que no sabía cómo. Quiero que sepas que no me importa esperar a que os den el divorcio. Me alegra que volvamos a estar sincronizados. Tú y yo somos como una máquina bien engrasada. ¿Sabes lo que quiero decir? No, la verdad. Plantamos, cosechamos... Cumplimos nuestra tarea. Mira, Joe. Yo no quiero ser parte de una máquina bien engrasada. Es solo una forma de hablar, Annie. No. Te agradezco mucho lo que has hecho por mí todos estos años, pero eso... Eso es gratitud. Es la clase de amor que se siente por un amigo, no el amor sobre el que se levanta un matrimonio. Como el tuyo con Ben. No puedo competir con un fantasma. No se trata de mí y de Ben. ¿Estás segura de eso? No, puede. No lo sé. No importa, él está con Giovanna. Joe. Esto... Se trata de ti y de mí. Vaya. Supongo que debía de haberme dado cuenta. ¿A dónde vas? No tengo ni idea. No te atrevas a salir de mi vida. No puedo. Hay mucho trabajo que hacer. Es una pieza muy bonita. Solo estaba lidiando con algunas cosas. ¿Ha hablado con ella? Giovanna no quiere hablar conmigo. La he humillado. No quiere saber nada de mí. Me refería a Annie. He cogido el teléfono un montón de veces. ¿Pero qué le dijo? Me dejó muy claro que quiere que el pasado siga siendo pasado. Tengo una confesión que hacerle, señor. Le cogí mucho cariño a Annie cuando estuvo aquí y la he llamado varias veces. ¿Está bien? ¿Qué le ha contado? Está pasando apuros. No ha conseguido la subvención. Debe de estar destrozada. Sí, puede. Pero es una mujer muy fuerte. Sin embargo... He pensado que eso podría ofrecer una oportunidad. Ya le ofrecí el dinero y lo rechazó. Nunca le he visto aceptar un no por respuesta. No quiero ofenderla. Seguro que sabrá desprenderse de su dinero elegantemente. Puede que sí. Héctor, ¿qué haría yo sin ti? Bah, encerrarte en tu ático.
cuando deberías estar en Iowa. Barro. Vaya manera de perder una subvención. ¿Cómo estás? Hola. Estoy bien. Nada que un embarrado paseo por el campo no arregle. Lo siento mucho, Annie. No pasa nada. Les preocupaba que la inundación pudiera comprometer mi estudio, pero no sé, creo que aún así ha funcionado. Has hecho lo que has podido. Estoy orgullosa de ti. Gracias. Siento lo tuyo con Joe. Ya. Parece que no lo lleva muy mal. Sí, eso espero. Yo creo que has hecho bien. Nunca tuvisteis esa chispa. O al menos la que teníamos tu padre y yo. En momentos como este es cuando más le echo de menos. Sí. Yo también, mamá. Yo también. Esperemos una mejor cosecha mañana. Todos aquí, para empezar con la cosecha. ¿Estás bien? Sí, bien. Me calzo. ¿Te esperamos abajo? Vale. Señor, tengo las cifras de ese acuerdo. ¿Seguimos con esto antes del cierre? Tracy, se me hace tarde. Decida usted. ¿Señor? ¿A dónde va tan deprisa? No tengo ni idea. He recibido una actualización. El vuelo está programado. ¿Seguro que quieres que vaya contigo? No voy a dejar que me digas que no. Va a ser toda una aventura. Nunca he visitado el Medio Oeste. Te va a encantar. Si Annie sirve como muestra, seguro que sí. Dicen que nunca se vuelve a casa, pero aquí me tienes. Gracias. 12 horas diarias, ¿eh? Gracias por el esfuerzo. Cuídate. Bien, escuchadme. Tengo el placer de comunicaros que a pesar de los campos inundados... ¡hemos alcanzado nuestra cuota! Muchísimas gracias, chicos. Salid esta noche, id a la fiesta de la cosecha, os lo habéis ganado. Hay agua ahí detrás, si la queréis. Gracias, gracias. Ha sido duro, pero has vuelto a hacerlo. Hemos vuelto a hacerlo. ¿Por qué no vas a arreglarte y a acicalarte un poco? Estaba pensando en ponerme el vestido rosa. Mamá, no voy a ir a la fiesta de la cosecha. Pero si es tu noche del año preferida. Ya, pero es que ahora no estoy como para ponerme a bailar. Has pasado momentos muy duros, pero hazme caso. Bailar es justo lo que necesitas. McAllister. Sí. ¿En serio?
¿Entonces es oficial? Gracias. Bien, soy un máquina. Tracy, localiza Ben, es urgente. Pero bueno, se va a poner como una moto. Me alegro de que hayas venido, Annie. Bailar es divertido. Lo sé. Vamos. Vamos, Annie, vamos. Vamos a divertirnos un poco. Venga. Anda, mira. Es Marla. Hola. Hola. Qué alegría ver. ¿Lo estáis pasando hola. Bien? Hola. Me alegro de verlo. ¿Qué tal todo? Bien. Bienvenido a Granby. No me fastidies. Yo también me alegro de verte. ¿Qué haces tú aquí, Ben? No, la verdad es que no me importa. ¿Sabes qué me apetece? Partirte la cara. Pero no lo haré. Porque quiero que Annie sea feliz. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo no lo sabes? ¿Qué? Hemos roto. Joe, lo siento. No, no mientas. Yo diría que llegamos justo a tiempo. Tienes que alegrar esa cara, será divertido. Lo intento. Hola, Joe. Hola, Mary Jane. Lou. Mary Lou. Oh. Estás muy guapa. Cuando se te pase lo de Annie, dame un toque. ¿Hablamos fuera? ¿Llamaste? Estabas con Joe. Entonces, ¿por qué has venido? Sé que no te dieron la subvención. Quería poder colaborar. No necesito que nadie me salve. Pero puede que yo sí. Estoy harto de comprar y vender y llenarme los bolsillos. Quiero hacer algo importante. Es una subvención. De la fundación Yo Creo en Ti.
Me lo devolverás cuando hayas salvado al mundo. Hasta el último centavo. ¡Ven! ¿Cómo me has encontrado? Tracy te localizó. He conseguido que el juez acepte. Tenéis que firmar en la línea de puntos y estaréis oficialmente divorciados y libres para casaros con quien y cuando os dé la gana. ¡No, no, espera! ¿Pero qué hacéis? Lo siento. ¿He perdido algo? Dime, Annie Hancock, ¿te casas conmigo otra vez? Sí, sí. Por lo que veo, me he perdido mucho. El verdadero amor nunca muere. A veces solo hace falta un rodeo de 15 años. Annie, con este anillo, yo te desposo. Ven, con este anillo, yo te desposo. Yo os declaro marido y mujer. Ya puedes besar a la novia. Thank you.